buenas a todos amigos de los Percebes, ecosistemas de la Mar Salada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos una vez más a Ponte al Día en 5 minutos. Y lo primero que os tengo que enseñar es lo que estáis viendo en pantalla. Y lo que estáis viendo en pantalla es a mi colega Duncoli. Tendréis el enlace de su canal en la descripción. ¿Y por qué digo mi colega? Lo digo porque llevo con él desde casi los inicios de mis inicios de YouTube. Fue una de las primeras personas que realmente me echó una mano y me dijo: tira para adelante, tío, que vales, dale caña para adelante. Fue un tío que me ha apoyado siempre desde un principio. Le quiero un montón. Desde aquí te envío un saludo enorme y un enorme abrazo, Duncoli. Pasaros por su canal, porque además es un tío majísimo y tiene partidas súper, súper, súper divertidas. Así que ya sabéis, pasaros por el canal y le dais chicha de parte de Percebe Gaming. Y bueno, sin más, vamos a pasar, porque en este capítulo de Ponte al Día en 5 minutos tocaba, como vamos por orden, vamos a ir a lo que sería la cine y series. Vale, chicos, y tenemos mucho de qué hablar en este tema, porque resulta que Sony le ha vendido los derechos de Spider-Man a Marvel, o de Spider-Man, si queréis que hable así un poquito más cerrado. Le ha vendido los derechos y esto va a repercutir en un montón de historias. Para empezar, el Andrew McGarfield va a desaparecer, ya no va a ser el protagonista de Spider-Man y va a haber un nuevo protagonista de Spider-Man, el cual va a tener una película en solitario el 28 de julio de 2017. Ahora Marvel lo que quiere hacer es meter a Spider-Man, lo voy a decir así que me suena mejor porque lo llevo diciendo así desde pequeñito, va a meter a Spider-Man en todo el universo Marvel, y ya sabéis que estos están regresando cada vez más y cada vez se junta más gente en las películas del universo Marvel, lo cual a mí me encanta y me chifla. Y lo que va a hacer es, pues, esta película en solitario 28 de julio de 2017, pero su primera aparición va a ser en la película de Capitán América Civil War, que será estrenada el 6 de mayo de 2016. No sé cómo saldrá, si saldrá a final de créditos, si cómo va a aparecer, pero la primera vez que va a aparecer nuestro nuevo Spider-Man va a ser en esa película, en la que también volveremos a ver a nuestro querido Robert Downey Jr. vistiendo ese traje rojo y dorado que tanto nos gusta de Iron Man. Lo volveremos a ver en esta película Civil War en 2016. Y por lo demás, pues esto ha repercutido en que se han retrasado ciertas películas de Marvel. Las películas que se han retrasado pues han sido Los Seis Siniestros, por ejemplo, que tenía fecha en noviembre de 2016 y se retrasa, pues no se sabe muy bien, pero creo que es al 12 de julio de 2019, anda que no queda de aquí para allá. Y el dios nórdico Thor, que todos conocemos, y su nueva película, que sería Ragnarok, que coincidía con el estreno de Spider-Man, así que lo que han hecho es retrasarlo para el 3 de noviembre para que no coincidan en cartelera y no compitan uno con el otro. Y luego, por otra parte, tenemos las películas de Black Panther, Pantera Negra, que se retrasa para el 6 de julio de 2018, y la Capitana Marvel, que se estrenará el 2 de noviembre del mismo año, o sea, de 2018. Vamos a pasar al apartado de películas y series dentro de los videojuegos, porque Netflix está preparando una serie sobre The Legend of Zelda. Cuidado, ojo Netflix, no creo que la gente, los fans de Zelda, estén muy de acuerdo con este proyecto, y lo tenéis que hacer con muchísima cautela y con muchísimo cuidado, porque para hacer una serie de personajes reales sobre Zelda os lo tenéis que currar muchísimo para que salga algo bueno, porque la gente de Nintendo es muy cerrada en Zelda y no va a permitir ningún tipo de fallo como pudo haber en Dragon Ball Evolution. Ya no voy a hablar más de esa película, con ese nombre ya es suficiente. Y bueno, nada más, chicos, deciros que tenemos un nuevo cartel para la nueva adaptación a la gran pantalla de Death Rising, el videojuego que tendrá de sobrenombre Watchtower, y el cual podremos disfrutar muy muy prontito, ya el 27 del mes que viene, del 27 de marzo, podremos verlo en la grande pantalla y yo tengo muchísimas ganas. Y por fin han confirmado que Assassin's Creed The Peace of Eden está completamente confirmada y se va a estrenar el 21 de diciembre de 2016. Y veremos a Michael Fassbender, no sé si lo conocéis un poquito más como Magneto en X-Men Días de Futuro Pasado o en Nueva Generación como el protagonista del Fitme. No sé si va a ser Altair, si va a ser Ezio, supongo que será Altair o espero que sea Altair. Por último, deciros que para todos los que no lo sepáis todavía, volveremos a ver al Capitán Jack Sparrow en la gran pantalla el 7 de julio de 2017 en Piratas del Caribe, Los Hombres Muertos No Cuentan Cuentos. Y bueno, nada más, chicos, me voy a despedir, pero antes de despedirme gustaría decir una pequeña anécdota dentro del cine, porque seguro que todos conoceréis la película Predator.
¿Verdad? ¿Todos conocéis la película de Depredador? Bueno, pues que sepáis que esta película tiene una historia un poco chistosa. Y hablando de chiste, eso es realmente de donde salió la película. Resulta que cuando rodaron Rocky 4, había como un chiste, una broma por Hollywood, en la cual decía que Rocky Balboa que se había quedado sin oponentes en la Tierra. O sea, que ya no tenía nadie que le hiciese frente en la Tierra. Por tanto, en la quinta parte de la película tendría que enfrentarse a un extraterrestre. Hubo unos tíos, los hermanos Thomas, Jimmy y John, que se tomaron este chiste o esta broma en serio y desarrollaron un guión, hicieron un pequeño guión basado en ello, el cual se llamaba inicialmente Hunter, traducido como cazador, ¿no? Y en 1985, pues resulta que 20th Century Fox, pues les dio por comprar este guión y se lo adjudicaron a un tío que se llamaba Joel Silver, que conoceréis por alguna película, que se una película como Comando, por ejemplo, en la cual aparecía nuestro colega Schwarzenegger, y el tío cogió el guión y dijo: voy a pillar a Schwarzenegger, ya que me funcionó muy bien en Comando, y vamos a meter un extraterrestre ahí. Y de esa película salió lo que nosotros conocemos como Predator, la primera película de una larga saga de películas que a mí me han encantado. Así que es un chiste, porque de Rocky 4 salió Predator. O sea, no era una cosa, una idea inicial, Predator. Realmente Arnold Schwarzenegger tendría que ser nuestro colega Rocky Balboa, o sea, tendría que ser Sylvester Stallone, y el extraterrestre pues no tendría por qué ser Predator, pero la cosa quedó así. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la información. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a like. Si os queréis quedar por este canal para tener muchos más capítulos y muchos más juegos, cine y series, pues solo tenéis que darle al botón de suscribiros. Y hasta otra, colegas. ¡Dale like! ¡Dale like!